Muy buenas, queridos amigos. Saludos de parte de Memo. Ya está la nueva actualización. Recojan sus recompensas de la liga y de todas esas cosas, porque ya llegó, ya está aquí Paradox Rift, el cual nos va a tener un nuevo meta, va a cambiar todo. El ingenio de las nuevas cartas es increíble. Va a haber muchas, muchas, muchas cosas muy padres. Vamos a ver el pase de batalla, gente. Ok, perfecto. Todo bien, todo bien. Primer lugar. Me lleva el diablo, te van a regalar dos copias de Brahmaluna. O sea, ya te lo puedes armar, ¿no? Como cuando regalaron dos copias del Charizard. ¡Qué padre, men! Y si te compras el pase más, te van a regalar dos copias de Goldingo, men. Y aparte el pinche, la base del mazo de... Esto se juega con Charizard. Pero te van a regalar la base del mazo de Gardevoir, men, que yo no lo tenía. Está padrísimo, men. ¡Qué chido! Vamos a conseguir el pase premium. No, ¿cómo crees? ¿Por qué voy a regalar? Voy a regalar mis gemas que con tanto trabajo me cuestan. Mejor me pongo a chingarle, ¿no? Acabas de obtener el pase de batalla de Paradox Paradójico. ¡Hostia! A ver qué regalan. Ok, bonito. ¡Uy, Tuli! ¡Qué bonita ilustración, men! ¡Ay, qué bonita está la carta, men! Cuentan una historia. Ok, y vamos, van a dar, men, van a regalar Brumaluna X, Darkrai y Darkrai B Astro para que te armes el mazo de Brumaluna. Y te van a regalar la Full Art de Vitalidad de Profesor Arbor. Elige dos de tus Pokémones del pasado y una carta de energía básica. Mierda. A cada uno. Si has unido alguna energía, robas tres. Esto está obsceno, ¿no? Está grosero y un pinche gato pelón. Qué chido, men. ¡Ah! Van a regalar a Damisela. Full art y. ¡Ah, qué bonita, men! Para que juegues tu pinche. Tus pinches mazos de agua, men. ¡Ah, la mierda! Goldingo X. Dorado, qué bonito. Te vas a poder hacer el mazo dorado, men. Van a dar otro Darkrai. Un pinche periquito. Energías oscuras. La de recuperar de la pila de descarte. Por fin los mazos de oscuridad van a ser relevantes, ¿no? Está muy bonita esta carta de Tuli, man. Está muy, muy bonita. El arte está increíble. Ya no parece que la dibujó el pinche Juanito o mi hermano de 3 años. Está bonita, man. Está muy bonita. Muy bonito. Con todo respeto a los ilustradores que hicieron las horribles diseños de Pokémon Obsidian Flames Full Art. Y bueno, pues está bastante Gucci, ¿no? Está bastante Gucci las recompensas, ¿no? Son 50 niveles, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. En el 50, pues te dan cositas, ¿no? Se vienen cositas. Pues a darle, ¿no? Uf, te dan 951 llamas de obsidiana, evoluciones de paldea y cositas. Cositas más, cositas menos, ¿no? De vez en cuando un sobrecito sí está chido. Yo creo que este sobre sí viene a cambiar muchas cosas, gente. El pase de batalla está padrísimo, man. Lo que dan está muy chido. Vamos a ver. Pues a darle átomos, ¿no? A recoger. Primero los dos mazos, 7 sobres, 2700. Madre mía. O sea, le vamos a dar duro, ¿no? Hay mazos que están bastante fuertes. Aquí viene. ¿Qué? Un Morpico. Si este Pokémon no tiene ninguna energía unida, no tiene ningún coste de retirada. Excelente, men, excelente. ¡Ah, la mierda! Mueve dos energías. ¡Qué bonito está esto! Está bueno, ¿eh? Furioseta. Ah, qué bonita, men. Es tipo oscuridad. Una vez durante tu turno, si el Pokémon tiene un tanque de energía potenciará. Ok, un objeto. Puedes dejar ambos Pokémones activos envenenados. O sea, a los dos Pokémones activos y no necesariamente tiene que ser él. Durante tu próximo turno, este Pokémon no puede atacar. Okay. Está padre. Un Bramaluna, men. Y. Precioso, men, precioso. Me encanta. Un Goldingo. Me gusta mucho.
Greninja Radiante, que se convierte en 150. No tenía Ralts, dos Ralts, dos Gallades, Rattata de Alola, el de Pokémon Go, ¿no? Este da casi que igual. Este Kirle así es bueno, porque este ocupas 4. Dos Gardevoir, que no tenía ninguno. Gallade, el gato pelón, se convierte en polvo. Manaphy, pues nunca ocupas 3. Recuperaciones de energía. Bloque de amigos. Investigador de profesor, que se vuelve cristales. Cambio. Oh. Ultrabolas. Esa le gustan a Getairo. Órdenes del jefe. Ionia. O Enigma en español. Aquí está, tanque de energía potenciadora del pasado. El Pokémon del pasado que está unido a esta carta obtiene 60 de vida. Se recupera de todas las condiciones especiales. ¡A la mierda! ¿Qué? Esto está increíble. Obtiene 60 de vida. Se recupera de todas las condiciones especiales. No puede verse afectado por condiciones especiales. Está muy fuerte. Vasija terrestre del pasado. Es del pasado. Puedes usar esta carta si descartas otra carta de tu mano. Otra carta. Busca en tu baraja dos cartas de energía básica. Enséñalas y ponlas en tu mano. Madre mía, buscador de energía. Y no está. No está limitado a nada. No está limitado a nada, ¿no? Está padrísima. Esto es muy bueno para Blastoise y cosas que no tienen, que no necesariamente tienen que depender de Pokémones específicos como lo es Chien-Pao, ¿no? Vitalidad de la profesora Arbolia, qué bonita carta, men. Refuerzo oscuro, que tenía, no tenía todas, ¿no? Bueno, sí tenía, pero en otra versión. Esa madre. Nidovolt, Sofora, Blancacima, que tengo las doradas por el pase pasado. Carrito de rescate. Ok. Pase de batalla VIP. Energías que no te van a dar nada por las energías. Y viene lo Gucci, men. Sobre número uno. Y a Jirachi es bueno, men. Ok, uff. Uy. Onix. El Onix es bien humilde. Tinkatoon. ¿Será que le van a dar soporte? Una vez durante tu turno puedes unir una carta de energía básica de tu pila de descarte a uno de tus Pokémones. Si unir energía de esta manera, 30 puntos de daño. Cura 30. O sea, les curas 30 y les das una energía. Les hace falta soporte al luchador. Me da gusto que saliera esto. Oricornio. La Tinkatoon. El pinche Yasuo. La plantita con pañal, men. Kindra se ve. Ah, no mames, mucho texto, men. Ah, la madre. Bueno, me lo merezco, ¿no? Galvántula, la Tinkatoon. Ah, ese no sé qué haga. Simisil. Si tienes un Simisil. Si tienes los tres changos, ignora todas las energías del coste de los ataques unidas a este Pokémon. Pega 190, men. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uchi! El panza verde. Ah, el stand de mouse. Gorgeous. Okay. Y Uta. Tin Lu. Se ve que le quieren dar al tipo lucha y al tipo oscuridad que son. Puedes usar esta carta solo si descartas una carta de tu mano. Esta es la del futuro. Busca en tu baraja hasta dos Pokémon del futuro. Enséñalos y ponlos en la mano. Está bien, ¿eh? Y misil. Explode. Y. ¡Ah, la mierda! Ya me dieron dos de estos. Vitalidad. ¡Oh, la mierda! Otra. Pero este es. ¡Qué bonito está el arte, de estas cartas! El último sobre. No hemos tenido ni un hit. Máquina técnica de evolución. ¡Ay! Ya le di clic. Puta, no, pues así que digas muy bien, pues no me fue, ¿no? Ya tenemos 10.000 y cacho, ¿no? Recuerden que terminando las misiones, pues vas a empezar a tener las recompensas, ¿no? Uy, 153 sobres, ya quiero. Y quiero terminarme este más o menos. Bueno, la verdad, el pase de batalla está increíble y pues. A ver, vamos a ver que a la tienda
Se ha agregado absolutamente nada. Ok, está bien, está bien, está bien. Y bueno, pues ya tenemos la expansión Brecha Paradójica. Ah, mira, sí los agregaron. Agregaron este, que trae Pineco, Sinistí, esta cosa y este perro. Ok, y agregaron las dos Elite Trainer Box con 10 sobres de Paradox Rift y las promos. Bonitas promos, la verdad, están muy padres. Entonces, pues bueno, pues a darle átomos, ¿no? A darle átomos. Ya estaremos analizando todo lo que trae el pase, porque está bastante bonito. Los artes de las cartas, la verdad, me parecen maravilloso. Este me parece precioso, me parece muy, muy bonito. Este está muy bien diseñado. O sea, se aprecia mucho el estilo, ¿no? Plan de profesor Arturo, pon un Pokémon en el juego en tu mano. Ok, es como la niña esta, ¿no? La Casiopeya. Vitalidad. Está muy padre. Dama Parasol, qué bonita carta, man. Melo. Uf, también es muy bonita. Soporte para fuego. Altaria. El Chango. Bramaluna. Qué bonito, man. Ah, qué hermoso, men. Está precioso, me encanta. Y, bueno, pero ya lo analizaremos en otro video. Bueno, si les gustó el nuevo contenido de lo que ha salido, dejen su like, compartan. Los estamos viendo. Les mando un abrazo bien fuerte. Los saluda Memo. No se les olvide seguirnos en los directos para ver todo lo nuevo. Vamos a hacer sorteos y cositas. Sería todo por mi parte. Los saluda Memo y les desea buenas noches.